El PRD instaló la tarde de este domingo su Dirección Nacional Extraordinaria, misma que estará conformada por Aida Estefaní Santiago Fernández, Adriana Díaz Contreras, Karen Quiroga Anguiano, Ángel Clemente Ávila Romero y Fernando Belaunzarán Méndez. Mediante un comunicado de prensa, el Partido del Sol Azteca informó que a la Dirección Nacional Extraordinaria se integrarán la Mesa Directiva del Consejo Nacional y la representación del PRD ante el INE, solo con derecho a voz. Política propone PRD que personas con discapacidad voten desde su domicilio. Asimismo, informaron en este comunicado que este órgano ejercerá las mismas funciones y atribuciones para los que estaba facultada la Dirección Nacional. Vale recordar que en el 15º Congreso Nacional Extraordinario del PRD se avalará la modificación del estatuto de este instituto político y se eligiera a la Dirección Nacional Extraordinaria, DNE, conformada por 5 integrantes. Y una vez aprobado por el Consejo General del INE el estatuto del PRD y publicado el resolutivo en el Diario Oficial de la Federación el pasado 28 de diciembre, en el que se declara la procedencia constitucional y legal de las modificaciones del estatuto del PRD, esta tarde en sesión extraordinaria se instaló formalmente la DNE. Política error conformar Guardia Nacional sin definición jurídica, ONG política. No tengo diferencias de odio con el subcomandante Marcos, AMLO.